Buenos días a todos, ¿me escucháis bien? Compañeros, ¿se me escucha? ¿Me veis? Juan, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. A ver, el resto de compañeros, Mercedes. Hola, buenos días. Buenos días, Mercedes, ¿qué tal? Nos falta Javier, aquí lo tenemos. Genial, pues voy. Buenos días, Javier. Me voy a presentar y enmarco el proyecto y damos comienzo. Buenos días a todos, soy Pilar Piñero, técnico de la Confederación Granadina de Empresarios. Bienvenido a este nuevo seminario bajo el título Claves de la nueva ley concursal para el empresario. Y es que el pasado día 26 de septiembre entró en vigor la ley 16/2022 de la reforma concursal, que ha supuesto una revisión estructural del sistema de insolvencia de las empresas y lo va a dotar de una mayor flexibilidad y agilidad. Para explicar esto, contamos con el bufete jurídico Ifacolex y con algunos de sus socios. Javier López García de la Serrana, socio fundador de Ifacolex, nos va a comentar los objetivos generales de esta nueva ley concursal. A continuación, intervendrá Juan de Arcos Córdoba, que es socio abogado del Departamento Civil Mercantil de Ifacolex, que nos va a comentar, explicar un poquito más cuáles son los planes de reestructuración y la venta de unidad productiva. Y Mercedes Rull García, socia abogada del Departamento Civil y Mercantil, también de Ifacolex, nos va a explicar, nos va a ampliar información sobre la segunda oportunidad y los concursos sin masa. Pues sin más dilación, le doy paso a Javier, al socio fundador de Ifacolex, que va a hacer, va a explicar lo que hoy he comentado. Cuando quieras, Juan, puedes compartir la presentación. Adelante, Javier. Mil gracias por vuestra colaboración. Dale al micro, Javier, porfa. Tienes toda la razón, lo había quitado para precisamente que no se hubiera eco. Que digo que para Fenomenal. mí es un placer colaborar, como siempre, con la Confederación Granadina de Empresarios y la Confederación de Empresarios de Andalucía. Lo hemos hecho ya desde hace muchísimos años y entendíamos que, bueno, pues que en esta ocasión era necesario hablar de la reforma, ¿no? Y por lo tanto, de la última reforma. Juan, si pones la primera diapositiva, efectivamente, aquí vamos a hacer un breve análisis, muy breve, de lo que ha ocurrido con la ley concursal que se aprueba en el año 2003, entra en vigor el 1 de septiembre del 2004, pero la realidad es que hasta el año 2008 no empezó a usarse de manera frecuente e importante, puesto que en los primeros años no había ni por un lado tantos concursos de acreedores, ni por otro lado había esa costumbre de acudir a la vía concursal que sí apareció con la crisis de la burbuja inmobiliaria en el 2008 de una manera brutal, ¿no? Es decir, 2008, 2009, 2009, 2010, 2011 y 2012 fueron 5 años de evolución de los concursos de acreedores que hizo que, pues bueno, pues por un lado tuviera que modificarse ya el 27 de marzo del 2009, fue su primera modificación, que a partir de ahí pues vinieron otras, ¿no? El 30 de octubre del 2011 y ya en el 2014 tenemos el colmo, puesto que fueron dos, una el 7 de marzo del 2014 y otra el 5 de septiembre, es decir, dos reformas de la propia norma en el mismo año. Por último, se hizo un real decreto legislativo para recopilar toda la materia, publicado el 5 de mayo del año 2020, pero de nuevo en el año 2022 ha hecho falta hacer una nueva modificación. La verdad es que es difícil encontrar una ley bueno, pues que haya tenido tantas modificaciones y tan profundas a lo largo de estos años. Esto se debe realmente a la falta de costumbre en nuestro país de acudir a los procesos concursales, lo que anteriormente llamábamos quiebra o suspensión de pagos, a pesar de que hay empresas que sorprendentes, por ejemplo, por comentar una que hace muchos años entró en un proceso de suspensión de pagos que todos conoceréis, que es Puleva, actualmente Lactalis. Pues es una empresa que entró y salió perfectamente, pero es la excepción, porque, como digo, no hay esa tradición concursal que sí hay en otros estados.
donde se acude al concurso muy rápidamente y por lo tanto existen muchas más posibilidades de encontrar una solución y acudir a un convenio. De hecho, por ejemplo, en Francia los procedimientos que acaban en liquidación de aquellas empresas que han entrado en concurso pues pueden rondar el 50 o 60%, mientras que hay un 40% que acaban en convenio. En España eso es impensable. En España ni siquiera el 5% de las empresas que entran en concurso acaban en convenio. Y ese ha sido el motivo de las distintas reformas que han llevado a nuestro legislador, que no da una, parece, porque realmente pues una tras otra va cambiando los sistemas, va aprobando y pues tenemos que estar adaptándonos continuamente a la reforma, ¿no? En lo que afecta a esta reforma principalmente pues son los instrumentos precontractuales, ¿no? Preconcursales, perdón, como habéis visto ahí, ¿no? Los acuerdos de refinanciación y los acuerdos extrajudiciales de pago, que pues su uso realmente había sido reducido, ¿no? Y dirigido a pequeñas empresas que realmente no han cumplido con su propósito, ¿no? ¿Y por qué no han cumplido con su propósito? Porque, como ya adelantaba anteriormente, fundamentalmente por un acudir tardíamente al concurso, ¿no? Solicitar el concurso cuando ya es la última opción, quizás por esa falta de convencimiento en que este proceso pues le pueda ayudar. Y el legislador no ha querido otra cosa que forzar de una manera o de otra, luego comentaré la última manera que ha tenido de hacerlo, que se acuda al concurso lo antes posible, ¿no? Como se dice ahí, el 45% de los que acuden al concurso lo hacen ya lo que nosotros llamamos empresas zombies, es decir, aquellas que prácticamente ya no tienen ningún tipo de viabilidad, ¿no? Hay otras que todavía la tienen, pero el hecho de haber llegado tarde pues hace que pues tengamos opciones de venta a unidad productiva o alguna cuestión así, pero no más. Por otro lado, otro inconveniente es la excesiva duración de los concursos. Los concursos, pues, en principio deberían durar 2 años y, sin embargo, pues están durando una media de 5 años. Y, lógicamente, eso se debe a una saturación en los juzgados de lo mercantil. Ha habido que crearse nuevos juzgados de lo mercantil, ha habido que especializarse, ha habido que formarse, porque realmente es lamentable todo lo que se tarda. El legislador, me parece bien que intente mejorar la ley concursal, pero yo creo que lo mejor que podía hacer es dedicar más medios, puesto que mientras tardemos 5 años en tramitar un concurso de acreedores, por muy buena ley concursal de la que dispongamos, la justicia que es lenta no es justicia, ¿vale? Por otro lado, la escasa utilización de la segunda oportunidad, ¿no? Bueno, pues se ha pretendido mejorar con la entrada en vigor el pasado 26 de septiembre de la última reforma, ¿no? La ley 16 del 2022, que reforma el texto refundido de la ley concursal, que, como hemos dicho, era del año 2020, ¿no? Fundamentalmente para transponer la Directiva Europea de Reestructuración e Insolvencia, pero también con la intención de añadir unos elementos, unos instrumentos más ágiles, ¿no? Y eso se hace pues mediante las siguientes figuras, ¿no? La posibilidad de reestructurar de forma efectiva y preventiva las empresas que son viables, ¿no? Y para ello pues elimina todo lo que había hasta ahora habíamos preparado, estudiado y desarrollado, que eran los planes de reestructuración. Han durado poco los planes de reestructuración. La intención del legislador es incentivar la reestructuración más temprana, hacerla más efectiva y, por tanto, que tenga mayores posibilidades de éxito y una mayor eficiencia del concurso. En segundo lugar, pretende favorecer el procedimiento de segunda oportunidad y la ley se configura pues, como un procedimiento de segunda oportunidad más eficaz, ampliando la relación de deuda exonerable e introduciendo la exoneración sin liquidación previa del patrimonio del deudor. Esto es importante y luego podremos comentarlo. Mi compañera Mercedes o mi compañero Juan pues podrán especificar o explicar en concreto la exoneración sin liquidación previa del patrimonio del deudor. En tercer lugar, se pretende incrementar la eficacia del procedimiento concursal
mediante una facilidad para aprobar un convenio cuando la empresa sea viable, ¿no? Es decir, se establece una serie de modificaciones para que haya una posibilidad de convenio más adelantado que en el proceso concursal anterior y, en su caso, en caso de que no sea posible, una liquidación más rápido cuando, como digo, no sea posible el convenio. En cuarto lugar, vemos que se crea un nuevo procedimiento especial concursal más simplificada para las microempresas y los autónomos, pero este en concreto entra en vigor el 1 de enero del año 2023. ¿Y qué es una microempresa? Pues aquellas que tienen menos de 10 trabajadores y cuyo volumen de negocio es inferior a 700.000 euros o bien tiene un pasivo inferior a 300.000 euros. En definitiva, vemos una serie de cambios que nos tenemos que conocer, que estudiar y que ir desarrollando, ¿no? ¿Y qué se pretende con ello también, entre otras cuestiones? Pues una mayor participación de los acreedores en las distintas fases del concurso. Evidentemente, somos conscientes de que solamente los créditos privilegiados son los que muchas veces se pueden cobrar en la liquidación, mientras que los créditos ordinarios, y por supuesto los subordinados en ningún caso prácticamente, y los ordinarios en la mayoría de los casos no se cobran o se cobran un porcentaje pequeño. Por lo tanto, el mayor perjudicado del concurso, aparte de la empresa que da concurso y que termina liquidándose, pues son sus acreedores, ¿no? Entonces se le ha querido dar voz a los acreedores, se le ha querido dar una mayor participación. Y para ello se ha hecho un cambio que para mí, de todo lo que se va a explicar hoy, en concreto para mí, y ahora explicaré por qué, es la reforma más relevante y trascendente, que es la modificación en la pieza de calificación del concurso de acreedores, en la pieza sexta, por la que pues se determina la responsabilidad de los administradores, y esa modificación afecta al artículo 449 del texto refundido, incluyéndose por primera vez la participación de los acreedores en esta pieza de calificación. Para ello es necesario que tengan un 5% o bien que tengan un crédito superior a 1 millón de euros, ¿no? Esto, desde luego, esta participación de los acreedores en la pieza de calificación, dejando al margen al Ministerio Fiscal, que hasta ahora, como todos sabemos, su calificación coincidía en el 99,9% de los casos con la del administrador concursal, luego en definitiva era el administrador concursal el que calificaba el concurso como culpable o fortuito, y en su caso, si lo había entendido culpable, entonces ya sí se podían adherir los acreedores y había un juicio, ¿no? una vista, en la que se determinaba mediante sentencia pues, si el concurso era culpable o fortuito, pero los acreedores no podían hacer nada si el administrador concursal entendía que era fortuito y el Ministerio Fiscal se adhería a dicha calificación. En ese caso, el concurso era fortuito. Pero ahora nos vamos a encontrar con un incremento considerable de las solicitudes de concurso culpable, porque, como ya he dicho, aquellos acreedores que tengan más de un 5% de la masa sea suya y o bien tengan un crédito superior a 1 millón de euros, van a poder solicitar la declaración de concurso culpable al margen de lo que entienda el administrador concursal, siempre y cuando hayan formulado previamente alegación. Por lo tanto, esto influirá en algo que a mí me afecta más directamente, porque es más mi especialidad. Mis compañeros que van a intervenir a continuación dirigen el departamento de concursales en Málaga y Granada respectivamente, pero mi especialidad es la responsabilidad civil y el seguro desde hace más de 30 años, presidiendo la Asociación Española de Abogados Especializados en Responsabilidad Civil y Seguro. Por lo tanto, todo lo que afecta a la responsabilidad civil y a su aseguramiento, pues enseguida nos llama, a mí me llama poderosamente la atención. Y desde luego, pues el hecho de que vaya a incrementarse el número de vistas de concurso o de procedimientos de piezas sextas en las que se va a tramitar como culpable los concursos, tenemos que partir de que actualmente no llegamos ni al 10% de los concursos culpables, es decir, de cada 100 concursos, en 10 se abre la pieza sexta,
Sin embargo, ahora pues vamos a ir a unos porcentajes muchísimo más altos y por lo tanto los administradores se van a ver mucho más, muchas más veces la tesitura de tener que defenderse. Y para ello pues les va a venir muy bien el disponer de un seguro de D&O. El seguro de D&O es un seguro de directivos y organizadores, DA, es decir, directivos y organizadores, D&O en inglés, que ese es pues como se denomina, en el fondo es el seguro de gerentes de empresa o de los administradores de la empresa, ¿no? Este seguro es fundamental porque le va a dar cobertura de defensa jurídica, pero también hay que analizar el nuevo artículo 450 bis del texto refundido, que te dice que en el caso de que cualquiera de las formas de calificación se pusiera de manifiesto la posible existencia de un hecho constitutivo de delito no perseguible únicamente a instancia de la persona agraviada, el juez, en la misma resolución que acuerde el emplazamiento a las personas que pudieran quedar afectadas, lo pondrá en conocimiento del Ministerio Fiscal por si hubiera alguna acción penal. Es decir, que no solo nos vamos a encontrar con que va a haber muchos más concursos culpables, sino que va a haber la tendencia también hacia poderse abrir en algunos casos diligencias penales. Por lo tanto, el seguro de D&O va a ser una pieza clave tanto en la defensa del administrador en esa pieza sexta como en los posibles procedimientos penales que se abran, dado que el seguro de D&O, de directivos y administradores, es un seguro cuya una de sus principales funciones es la defensa jurídica. Pero no solo es la única, también la responsabilidad civil del administrador. Y esa responsabilidad civil del administrador, bueno, se ha visto incluso puesta de manifiesto en una sentencia del Tribunal Supremo de la Sala Primera, que ha entendido que el seguro de D&O cubría la responsabilidad del administrador por derivación de responsabilidades por parte de Hacienda, que había derivado responsabilidades de un administrador por no haber liquidado su empresa a tiempo, y el Tribunal Supremo, nuestro alto tribunal, ha considerado que ese seguro cubría también esa derivación de responsabilidad. Por lo tanto, vemos la importancia que ya de por sí tenía este seguro con esta sentencia y alguna otra, pero que ahora, como digo, toma muchísima más importancia. Y en este sentido, quería terminar pues hablando de este artículo 551 bis, el texto refundido, que prevé una cuestión, a mi parecer, en este caso sí es interesante, muy interesante, y es el hecho de que los acreedores puedan llegar a un acuerdo con los acreedores que están tramitando esta pieza de calificación, puedan llegar a un acuerdo con aquellos administradores a los que se ha declarado responsables del concurso, o han sido declarados cómplices, y se puede llegar a un acuerdo transaccional sobre el contenido económico de la calificación. Es decir, al dejar al margen al Ministerio Público y haberse centrado esta pieza de calificación entre la concursada, la administración concursal y los acreedores, como digo, que tengan ese crédito especial, pues se puede llegar a un acuerdo en el que se transe que la responsabilidad en concreto es de tal o determinada cantidad. Una vez que se llega a ese acuerdo, no hay que esperar ni siquiera, como digo, al haber un acuerdo transaccional. A partir de ese momento ya ha quedado determinada la responsabilidad, ha quedado determinado esa responsabilidad civil que tiene el administrador, y por lo tanto se puede reclamar a la aseguradora de ese administrador en base a ese seguro de D&O, aplicando el artículo 76 de la Ley de Contratos de Seguro, que no es ni más ni menos que la acción directa que tiene cualquier persona, en este caso cualquier acreedor, frente a la aseguradora. Es decir, no tendría simplemente nada más que reclamar a la aseguradora del administrador aportando pues ese auto que acuerde o que apruebe ese acuerdo transaccional en el que se ha fijado una responsabilidad civil del administrador. En definitiva, como en tantas ocasiones, se reconoce el interés o el esfuerzo del legislador, pero veremos lo que ocurre a lo largo de estos siguientes meses y años, si no, esto no nos va a llevar
a otra nueva reforma concursal en plazo. Yo de lo que he tenido oportunidad de ver, y ahora son mis compañeros los que lo van a exponer, son los especialistas ellos, pues he leído algunas cosas que ya de por sí creo que no se han redactado adecuadamente. Y sin embargo, por último, pues sí veo la opción de, muy interesante, como digo, este artículo 451 bis del texto refundido, que tenemos que tener presente porque es una vía, siempre y cuando evidentemente el administrador haya tenido la precaución de tener un seguro de diano. Y sin más, pues doy la palabra a mi compañero Juan de Arcos, como digo, es el director del Departamento de Concursal en nuestra sede de Málaga, y quedo a vuestra disposición también pues, para aquellas consultas que queráis haciendo en el chat, las resolveremos al final de la jornada. Juan, cuando quieras. Bueno, me escuchas bien, ¿verdad? Bueno, en primer lugar, yo quisiera agradecer la invitación a poder dar esta pequeña charla. Para nosotros es un placer, como ya ha dicho Javier, y esperamos aportar ese granito de arena para que los empresarios pues, conozcáis un poquito mejor cuáles son las herramientas que nos trae esta reforma de la ley concursal. Yo en todo momento voy a hablar de reforma de la ley concursal o nueva ley concursal. Esto es la ley 16/2022, que reforma el texto refundido de la ley concursal. Eso es muy extenso, nueva ley concursal, porque os voy a hacer dos promesas. Yo voy a intentar ser claro y ser rápido. Posiblemente no cumpla ninguna de las dos, pero bueno, la voluntad está ahí. Como ha dicho Javier, nos encontramos con muchas novedades en esta nueva ley concursal. Pero, paradójicamente, dos de las principales novedades no las vamos a encontrar en el procedimiento concursal en sí, que hay muchas y bastante importantes, sino que las vamos a encontrar en un estadio previo, en un momento anterior, que es la situación de esa situación en la que todavía no estás en insolvencia, la ves venir de lejos. En ese estadio se crean dos herramientas que son consecuencias de herramientas anteriores, otras herramientas de nuevo cuño. Una es los planes de reestructuración, que es de lo que voy a hablar a continuación, y por otro lado, la venta de la unidad productiva, conocido como el prepack concursal, ¿no? Entonces, voy aquí. Para empezar con los planes de reestructuración, yo voy a comentaros simplemente dos artículos en toda mi intervención. El primero de ellos es el artículo 614 del texto refundido de la ley concursal, de esta nueva ley concursal, que nos dice el concepto, qué entiende la ley concursal por un plan de reestructuración. Y os lo voy a leer para que veáis el concepto como es, ¿no? Se considerarán planes de reestructuración los que tengan por objeto la modificación de la composición, de las condiciones o de la estructura del activo y del pasivo del deudor o de sus fondos propios, incluidas las transmisiones de activos, unidades productivas o de la totalidad de la empresa en funcionamiento, así como cualquier cambio operativo necesario o una combinación de todos estos elementos. Como podéis ver, el concepto es extensísimo. Nos permite cualquier operación que sirva para reestructurar la deuda de la empresa o incluso los activos de la empresa. Cualquier operación que nos permita dotar de viabilidad a esa empresa, porque lo que busca esta nueva ley concursal no es más que evitar que las empresas que todavía no están en insolvencia lleguen a esa insolvencia y con las herramientas concursales que ustedes verán, aquellas que están ya en insolvencia pues puedan salir de esa insolvencia. Estos planes de reestructuración no son más que pues, la combinación de los antiguos acuerdos de refinanciación y los acuerdos extrajudiciales de pago que, bueno, que han tenido una efectividad relativa, pues se refunden y aparecen estos planes de reestructuración. Estos planes de reestructuración van a afectar a diferentes personas. Por un lado al deudor, como no podría ser de otra manera, y por otro lado a los acreedores. Entonces aquí tenemos los elementos subjetivos de este plan de reestructuración. Pero claro, cualquier deudor o cualquier acreedor puede estar afectado por este plan de reestructuración. Sí y no. El deudor puede ser cualquier persona física o jurídica que lleve a cabo una actividad profesional o empresarial. Es decir, aquí lo que vamos a hablar es, hablando un poco claro, autónomos y empresas. Y que se encuentren en insolvencia probable, en insolvencia inminente o en insolvencia actual. Aquí está una de las claves de la reforma concursal.
la insolvencia probable. Esta figura no aparecía en las legislaciones anteriores, solo la insolvencia inminente o la actual, y esta es la que nos va a permitir dotar de una mayor eficiencia a esas herramientas preconcursales. ¿Por qué? Porque nos permite tomar acciones antes. ¿Qué entendemos como insolvencia probable? Pues es, la ley nos dice que es aquellos casos en los que el deudor prevé que si no toma ninguna, no llega a ningún acuerdo de reestructuración, pues no podrá hacer frente a sus obligaciones que venzan en los próximos 2 años. Es decir, aquí nos permite ya utilizar las herramientas concursales y preconcursales con una antelación mayor para evitar eso que decíamos, llegar a esa insolvencia. Pero claro, todas las empresas o todas las, todos los autónomos que estén en esa insolvencia probable, inminente o actual, ¿pueden acogerse a este plan de reestructuración? No, hay determinadas excepciones. Hay, bueno, la ley hace una enumeración de todas ellas. A mí, principalmente, o detallo estas, las empresas de seguros y reaseguros, entidades financieras, organismos públicos y las microempresas. Javier ya ha hablado de las microempresas, ya ha dicho cuál es el concepto de estas microempresas, aquellas que no hayan empleado a más de 10 trabajadores de media en el último año, tengan un volumen de negocio inferior a 700.000 euros o un pasivo inferior a 350.000, no van a poder acogerse a estos planes de reestructuración. Se acogerán al procedimiento especial que tienen establecidos en el libro tercero y que, en principio, digo en principio porque no tenemos la seguridad plena, entrará en vigor a partir del 1 de enero. Una vez que vemos una parte de los elementos subjetivos, como son el deudor, la otra parte que se va a ver afectada por el plan son los acreedores. ¿Cualquier acreedor? Pues sí y no. Cualquier acreedor que sea el titular de un crédito contra el deudor, con algunas excepciones. Hay créditos que no pueden verse afectados por este plan de reestructuración. Créditos por alimentos derivados de relaciones familiares, créditos derivados de responsabilidad civil extracontractual y créditos derivados de relaciones laborales. Aquí se dejan al margen las de alta dirección. El personal de alta dirección sí podrá estar afectado en determinadas ocasiones por estos planes de reestructuración. Y por último, como en la mayoría de la regulación concursal, los créditos de derechos públicos. Se van a poder ver afectados, pero con muchísimas limitaciones, hasta el punto de que lo máximo que se podrá hacer con estos créditos será un aplazamiento y en cualquier caso nunca podrá ser mayor a 2 años ese aplazamiento. Entonces, quien escuche dirá, vamos a ver, Juan, yo como deudor, poder negociar con mis acreedores para llegar a un acuerdo, no hace falta que venga la ley concursal a decirme, ya lo voy a intentar yo seguro, y lleva toda la razón. ¿Qué pasa? La principal novedad o lo que convierte a estos planes de reestructuración en una herramienta concursal es que desde que el deudor comunica al juzgado que ha iniciado o va a iniciar las negociaciones con sus acreedores, se despliega una serie de efectos que van a propiciar que se llegue a ese acuerdo de reestructuración. Y esos efectos se van a desplegar durante un plazo de 3 meses, que en determinadas situaciones podrá prorrogarse otros 3 meses más. ¿Por qué decimos que estos efectos van a ayudar a que se llegue a ese acuerdo? Por un lado, sobre el deudor, se va a suspender la obligatoriedad de solicitar la disolución de la sociedad por pérdidas cualificadas. ¿Qué quiere decir esto? Actualmente, los administradores, si su empresa tiene un patrimonio neto que está por debajo de la mitad del capital social, por ley de sociedades de capital, están obligados a promover la disolución de la sociedad. Pues bien, durante 3 meses, el administrador no va a tener que promover esa disolución porque está amparado por esta situación, por este contexto de protección para el plan de reestructuración. Además, algo muy importante, va a conservar sus facultades de disposición sobre el patrimonio. Va a poder seguir operando sin ningún tipo de intervención o sin ver suspendidas sus facultades. Y, como efecto negativo, podemos decir entre comillas, no podrá, podrá solicitar el concurso voluntario, pero los acreedores podrán oponerse y podrán suspender ese concurso voluntario. ¿Por qué es esto? Anteriormente, en los acuerdos de refinanciación, una medida para forzar el acuerdo era iniciar el concurso, solicitar el concurso. Los acreedores que veían que se iniciaba el concurso
y que no iban a cobrar su crédito en un plazo razonable, pues hacían un esfuerzo y al final llegaban al acuerdo. En este caso no se va a poder utilizar esa medida porque los propios acreedores podrán oponerse a esa solicitud de concurso voluntario por parte del DOE. También se despliegan unos efectos sobre los acreedores. El más evidente es que se suspenden las ejecuciones, tanto judiciales como extrajudiciales, sobre aquellos activos que sean bienes necesarios para la actividad empresarial. Esta es la regla general. Después hay determinadas excepciones, en función de determinadas solicitudes de acreedores, pues podrán continuar esas ejecuciones. Pero en principio la regla general es la suspensión de las ejecuciones, tanto judiciales como extrajudiciales, sobre bienes que sean imprescindibles para la continuación de la actividad empresarial. Además, se prohíbe iniciar nuevas ejecuciones. No tendría sentido que se suspendan las que están en curso y se permita iniciar nuevas ejecuciones. Con lo cual, se prohíbe el inicio de nuevas ejecuciones. Y, en tercer lugar, y un poco en contraposición o en complemento a lo que ocurría con el deudor, pues no podrán solicitar el concurso necesario. Los acreedores no podrán instar el concurso del deudor cuando consideren que está en situación de insolvencia. En este caso, se suspende esa facultad durante 3 meses. Por otro lado, hay también unos efectos sobre los contratos. El efecto general, el principio general de los efectos va a ser la vigencia de los contratos. ¿Qué quiere decir esto? Que el mero hecho de comunicar que se está negociando con los acreedores, en ningún caso puede dar lugar a la resolución de un contrato. Y cualquier cláusula que se ponga en un contrato que diga que en caso de iniciarse ejecuciones con los acreedores para la obtención de un plan de reestructuración, el contrato quedará resuelto, cualquier cláusula que diga esto se tendrá por no puesta. Es bastante habitual encontrarnos en contrato la cláusula que dice que en caso de que una de las partes entrara en concurso se resolverá el contrato. Pues esa cláusula, igual que esta, se tiene por no puesta, no es válida. Entonces, en este caso, la mera comunicación de el inicio de las negociaciones no podrá dar lugar a la resolución del contrato. Sí que continúa vigente la facultad de resolución en caso de incumplimiento en obligaciones recíprocas. Es decir, si tenemos un contrato entre dos partes y el deudor lo ha incumplido, el acreedor, en este caso, podrá resolver ese contrato por el incumplimiento del deudor. Esa facultad sigue vigente, con alguna excepción, que esos contratos sean necesarios para la continuidad de la actividad empresarial. Vemos que todo está enfocado para que el deudor pueda continuar con su estabilidad, con su actividad y poder llegar a un acuerdo que reestructure todo y continúe con la viabilidad de la empresa. Como vemos, los efectos que se despliegan buscan en su mismo. Claro, los planes de reestructuración, ya vemos, pues bueno, un poco quién puede estar afectado y qué efectos se despliegan. Pero ¿cómo llegamos a esos planes? ¿Cómo formalizamos esos planes? Pues al final, los planes se formalizan mediante la negociación de las partes. Como hemos visto en el concepto, se puede acordar cualquier tipo de operación que ayude a que la empresa sea viable. Pero claro, estos planes de reestructuración se van a regir por dos principios que son básicos y además están muy interrelacionados entre ellos. El primero de ellos es el principio de intervención mínima del juez. ¿Por qué? Porque el legislador quiere dotar de una mayor flexibilidad a estos instrumentos para que las partes entren en acuerdo entre ellos, porque al fin y al cabo la existencia de un juez pues al final va a hacer que todo sea mucho más rígido. Pero ¿qué pasa? Para que estos acuerdos tengan un mínimo de consenso, es necesario que se adopten los acuerdos por mayoría, una mayoría ponderada en función del importe nominal de cada crédito. Pero aquí nos encontramos un segundo problema. Oiga, es que cada acreedor es distinto. No nos vamos a encontrar acreedores todos iguales. Entonces, no van a tener los mismos intereses en llegar a un acuerdo de reestructuración, pues una entidad financiera o un proveedor que tiene una deuda pequeña. Entonces, ¿qué hace la nueva ley concursal? Pues dice, muy fácil, vamos a agrupar el cómputo de los votos por clases. Vamos a clasificar los diferentes créditos en función de un interés general. Es decir, nos da una herramienta básica imperativa, que es que los créditos deben estar agrupados en función al interés común de cada uno de ellos.
Este concepto es un poco ambiguo, porque ¿cómo determinas tú el interés común de los acreedores, ¿no? De cada uno de los titulares de los créditos? Entonces, la ley concursal es consciente de ello y lo que nos da es una herramienta que se puede utilizar. Se puede utilizar como interés común o como herramienta para determinar el interés común con la clasificación de los créditos concursales. Créditos privilegiados, créditos subordinados, créditos ordinarios. Es cierto que aquí todavía no ha habido una clasificación como tal, porque no ha habido un inicio de concurso, no ha habido una insinuación de créditos, no tenemos esa calificación como tal, pero bueno, podemos utilizar ese criterio para determinar las distintas clases. Además, en función de esas clases pueden tener subclases. Es decir, a lo mejor si tenemos entidades financieras, pues entidades financieras queremos hacer una clasificación inferior de las que tengan un crédito inferior a 1 millón de euros, un crédito superior a 1 millón de euros. Podemos ir jugando con eso. Sí que es verdad que hay dos clases especiales. Uno son los créditos con garantía real y otro que no es una clase como tal, pero sí va a constituir una clase dentro de cada clase, por así decirlo. Son los créditos de derecho público. La formación de las clases es algo muy importante. Es muy importante porque configura la votación o el cómputo de la votación que va a aprobar ese plan o no. Y es muy importante porque si nos vamos después a una homologación del plan, que es lo que veremos a continuación, si alguna de las partes que no ha votado a favor lo impugna porque esa formación de clase no es correcta, echa todo el plan para atrás. Con lo cual es muy importante estar seguros de que la formación de las clases es correcta. ¿Y cómo vamos a conseguir esto? Pues podemos pedir una confirmación judicial. Antes de la homologación del plan, podemos pedirle al juez, oiga, confírmeme que las clases están bien formadas. Y ya a partir de ahí iniciaremos la votación y veremos si se aprueba el plan o no. Pero confírmeme que las clases están bien votadas. Con esto evitamos que en una posterior homologación u oposición al plan alguien pueda impugnarla porque las clases no estén bien formadas. Entonces, como decimos, el plan se debe aprobar por la mayoría. Y la mayoría agrupada en clases. ¿Cómo? Pues cada clase debe tener como criterio general, el voto favorable de 2/3 del pasivo. En el caso de los créditos con garantía real, pues es una excepción, tienen que ser 3/4 de ese pasivo de la clase. Y debe estar aprobado, en principio, aunque hay algunas excepciones, por todas las clases de crédito. Cada clase debe aprobar el plan de reestructuración con estas mayorías que vemos aquí. Hay una situación especial, que es que en determinados casos los socios de la sociedad deudora pues también tienen que aprobar este plan de reestructuración. ¿Cuándo se da eso? Cuando dentro de las operaciones que se han acordado en ese plan de reestructuración haya alguna operación que, conforme a la legislación mercantil, corresponda a los socios reunidos en junta aprobar. Hablamos de transmisión de activos, de capitalización de crédito, de fusiones, de decisiones. Todo ese tipo de operaciones que la legislación mercantil nos obliga a que haya un acuerdo de la Junta de Socios, pues nos obligan a que haya un acuerdo o que los socios estén de acuerdo con este plan de reestructuración. ¿Y cómo vamos a llegar a ese acuerdo? Pues básicamente aplicando las mismas reglas que nos da la Ley de Sociedades de Capital en cuanto a la convocatoria de juntas de socios, a la aprobación de los acuerdos por la Junta de Socios, pero con determinadas especialidades que lo que buscan es dotar una mayor celeridad a ese acuerdo. Por ejemplo, el plazo de convocatoria, aquí está mal, es al revés, 21 días en las sociedades que tengan cotizadas y 10 días en las SL, únicamente un punto del día en la convocatoria de la Junta, que va a ser la aprobación o no del plan. Tienen un derecho de información muy reducido, los socios, antes de ir a una Junta, tienen un derecho de información que pueden pedir información sobre lo que se va a debatir en la Junta. Pues el derecho de información aquí va a estar circunscrito únicamente a aquello que se va a debatir, que es la aprobación o no del plan. Y se elimina cualquier tipo de quórum o mayoría reforzada. A su vez, los socios que no hayan votado a favor podrán impugnar, conforme a las normas societarias también, pero el cauce por el que lo van a hacer es el cauce que establece la oposición a la homologación, la impugnación o la oposición a la homologación del plan. Como digo, esta homologación
es importante y en determinadas situaciones es necesario. La homologación lo que viene a hacer es, le vamos a pedir al juez que confirme que el plan es correcto. ¿Y en qué situaciones, como digo, es necesario? Pues cuando se pretenda extender los efectos de ese plan que se ha acordado con algunos acreedores a los acreedores o a los socios que sean disidentes. En ese caso, necesitamos que se homologue judicialmente el plan. Además, cuando se pretenda la resolución de algún contrato en interés de la reestructuración, también necesitaremos que el juez diga que ese plan de reestructuración es correcto. Y para evitar en un futuro concurso que las acciones rescisorias puedan deshacer las operaciones a las que hemos llegado en este plan. Entonces, en esos casos será obligatorio pedir la homologación del plan. Para la homologación, el plan debe cumplir una serie de requisitos. Requisitos que lo veis ahí en la diapositiva son básicamente que el deudor se encuentre en insolvencia, que el plan esté en forma, pues, en escritura pública y que se le añada el informe del auditor o del experto en reestructuraciones, si se ha nombrado ese experto, que tenga un contenido mínimo, que sea aprobado por todas las clases de crédito, o si no ha sido aprobado por todas las clases de crédito, por lo menos sea aprobado por aquellos que tienen garantía real, o en caso de no aprobarse por los de garantía real, por aquellas clases en las que se presuma que en caso de un concurso pues, recibieran algo de dinero los acreedores, y que haya sido debidamente comunicado a las partes y a los trabajadores del deudor. Entonces, el juez lo que va a hacer es revisar que se cumplen todos esos elementos y homologar el plan. ¿Qué pasa? Que ese plan puede ser impugnado por aquellos que no han votado a favor. Pueden ser impugnados por dos vías, que además son totalmente excluyentes. Si se utiliza una vía, no se puede utilizar la otra. La primera vía es la oposición. El deudor o los acreedores que soliciten la homologación del plan pueden decir al juez, oiga, antes de homologarlo, por favor, denle traslado a las partes para que hagan alegaciones sobre el plan y se opongan. Haciendo esto, si las partes no hacen ningún tipo de alegaciones, después no podrán impugnar. Y si hacen alegaciones e impugnan, pues el plan se echa para atrás, como hemos dicho antes, por ejemplo, con el tema de las clases. Y por otro lado, si no se ha llevado a cabo esta oposición, este trámite de contradicción, tenemos la impugnación, que son determinados los motivos que pueden alegar, igual que la oposición. Al final son los mismos motivos, que es la incorrecta de la formación de clases que hemos hablado antes, que no ofrezca una perspectiva razonable de evitar el concurso, es decir, que sea útil. Al final el plan de reestructuración tiene que ser útil. Si no ofrece una perspectiva razonable de que se va a evitar el concurso, no sirve de nada y hemos perdido tiempo. Y que los créditos sean tratados de forma paritaria. Esto es muy importante. Los créditos no... La ley incide mucho en que los créditos tienen que tratarse de forma paritaria. Una vez homologado el plan, su incumplimiento no dará lugar a su resolución. Si la empresa que incumple está en situación de insolvencia, pues podrá presentar el concurso y ya está. Pero no, el incumplimiento no da lugar a la resolución del plan. Por otro lado, como decía, voy a hablar de la otra herramienta concursal y además voy a ser escueto porque no quiero quitarle tiempo a Mercedes. Es la venta de la unidad productiva o el prepack concursal, que tiene un nombre muy, muy, muy aparente. El segundo artículo que os voy a leer y es básicamente para ver qué considera la ley como unidad productiva, ¿no? Se considera unidad productiva el conjunto de medios organizados para el ejercicio de una actividad económica esencial o accesoria. Bastante abierto el concepto, nos encontramos otros conceptos, a lo mejor en el Estatuto de los Trabajadores, en la ley del IVA, pero el concepto que nos interesa a nosotros en términos concursales es este que nos dice el 200.2, que es el conjunto de medios organizados para el ejercicio de una actividad económica esencial o accesoria. La venta de la unidad productiva no es algo que ya se venía haciendo y puede tener lugar en diferentes fases, en fase preconcursal, en los mismos planes de reestructuración, pues podemos llegar a un acuerdo de la venta de unidad productiva, en fase concursal o la novedad que introduce la nueva ley con la solicitud del concurso. Es decir, podemos pedir el nombramiento de un experto que va a recabar ofertas para
esas ofertas con carácter vinculante, presentarlas junto con la solicitud de concurso. Esto es una figura totalmente nueva en nuestro ordenamiento. Bueno, nueva y no nueva. Es nueva porque antes no estaba regulada como tal, pero sí que se venía utilizando por desarrollo jurisprudencial en base a unos protocolos que los jueces de lo mercantil de Barcelona y Madrid aprobaron recientemente. Básicamente, como digo, es un procedimiento preparatorio. Solicitamos al juzgado que declare un experto que nos va a ayudar a recabar una serie de ofertas y que vamos a presentar junto a la solicitud de concurso. La finalidad única de este procedimiento preparatorio básicamente es facilitar el proceso de venta de la unidad productiva sin que se produzca una depreciación de la misma y maximizando pues, las posibilidades de éxito de esa venta y con ello la viabilidad de la empresa. Como decimos, es muy importante, o la principal novedad de esta figura, el nombramiento del experto. Se hace con carácter previo al concurso y lo podrá hacer cualquier deudor que se encuentre en probabilidad de insolvencia, insolvencia inminente o insolvencia actual. Además, este experto podrá ser cualquier persona física o jurídica que reúna las condiciones para ser nombrado en experto en reestructuraciones, que es lo que veíamos antes, o administrador concursal. ¿Qué pasa? Hay una cosa muy importante. El hecho de solicitar el nombramiento de este experto no nos va a eximir de la obligación legal de solicitar el concurso si nos encontramos en estado de insolvencia actual. Si no podemos decir, no, esto no es como los planes de reestructuración, que tenemos un plazo de 3 meses que, digamos, se suspende todo. No, aquí no. Aquí tú puedes solicitar el nombramiento del experto, pero si te encuentras en estado de insolvencia actual, tú tienes que presentar la demanda de concurso. Una vez declarado el concurso, el juez pues podrá revocar ese nombramiento o incluso podrá ratificarlo y ese experto podrá pasar a ser administrador concursal. No ocurre así con el experto en reestructuraciones, porque hay una incompatibilidad. El experto en reestructuraciones no podrá ser administrador concursal, pero en este caso, el experto que recabe esas ofertas vinculantes para la venta de la unidad productiva sí podrá pasar a ser administrador concursal. Las ofertas tendrán que tener un contenido mínimo, identificación del oferente, la información sobre la solvencia, los bienes y derechos que se incluyen, el precio, la modalidad, en fin, tienen que tener un contenido de descripción, cuanto más completa de la oferta, mejor. Además, el oferente debe asumir la obligación de continuar o reiniciar la actividad de la empresa por un periodo mínimo de 3 años. Si no cumpliera esto, los trabajadores o cualquier afectado podría reclamarle una indemnización. Y, muy importante, se da la posibilidad de que esta oferta sea realizada por los mismos trabajadores de la unidad productiva. Y además tendrán preferencia sobre el resto de ofertas. Y, por supuesto, la oferta tiene carácter vinculante. Aquí, por último, bueno, os detallo un poco cómo es el procedimiento. Pues al final, en primer lugar, se solicitaría el nombramiento del experto que recabaría la oferta. Una vez que tengamos la oferta, solicitamos el concurso junto a esa oferta vinculante. El juez pues, dictará auto declarando el concurso y dará 15 días para que haya observaciones de los acreedores sobre esa oferta, se presenten ofertas mejores y además un informe de la administración concursal sobre la misma. Después dará un plazo de 5 días para que se informe sobre las ofertas alternativas. Después habrá un plazo de mejora para las ofertas presentadas y al final aprobará la oferta más ventajosa. Esto es un elemento bastante nuevo, pero que tiene muchísima utilidad. Entonces, tenemos que tenerlo en cuenta siempre con la salvedad de que la solicitud de nombramiento del experto para recabar estas ofertas no nos va a eximir de la obligación de presentar el concurso. Y por mi parte, nada más, doy paso a mi compañera Mercedes, que nos va a hablar de la segunda oportunidad y de los concursos sin más. Muchas gracias. Bueno, hola, gracias Juan. Se me escucha bien, ¿verdad? Fenomenal. Bueno, pues en primer lugar, como siempre, pues muchas gracias a la Confederación por la invitación y por darnos la oportunidad de poder pues mostrar un poco que el concurso no es tan tema tabú, tan tema estigma, ¿no? A los empresarios para intentar de alguna forma pues trasladarles pues
de alguna forma, las bondades, ¿no?, que pueda tener el concurso de acreedores, tanto si es como empresa como de persona física. Mi ponencia la he hecho un poco en forma de preguntas para intentar de alguna forma que sea más sencilla, intentar centrar un poco, porque al final la ley concursal es muy amplia, entonces intentar de alguna forma centrar todo lo que quiero explicar, ¿no?, y que os se queden con ciertas ideas. Entonces, empezamos por el principio, ¿no? Realmente, bueno, pues cuál es el grado de insolvencia y cuáles son las opciones de cada clase. Porque, claro, tiene insolvencia. Realmente, ¿qué significa estar en insolvencia? La ley habla de tres tipos de insolvencia. La actual, que es cuando realmente ya a fecha de hoy no puedo cumplir con mis obligaciones exigibles. La inminente es cuando preveo que en los próximos 3 meses no voy a poder cumplir con mis obligaciones. Y lo que ha comentado mi compañero Juan, la nueva figura, ¿no?, que es la prioridad de insolvencia, es cuando dices si realmente yo no llego a un acuerdo de reestructuración, a un plan de reestructuración, en los próximos 2 años no voy a poder cumplir con mis obligaciones exigibles. Tanto en la primera como en la segunda, si estamos en situación, podemos ir a un preconcurso vía reestructuración o podemos directamente poner el concurso de acreedores. En la última insolvencia, lo único que podemos hacer es la acuerdo de reestructuración, es decir, no podemos iniciar realmente un concurso porque no se dan las circunstancias reales para iniciarlo. Hay una clasificación doctrinal que realmente dice que, bueno, que se puede clasificar también la insolvencia como simple o cualificada. Únicamente la cualificada quiere decir que es cuando, a la de los concursos necesarios, es decir, cuando a mí no me pagan, yo empresario no me pagan realmente lo que me deben, puedo instar a mi deudor a un concurso necesario si se dan ciertos presupuestos y ciertos objetivos. Y yo estando en insolvencia actual, ¿cuándo tengo obligación real de instar o de solicitar el concurso de acreedores de mi empresa? Bueno, pues tenemos 2 meses, es decir, en el momento que lo conocemos, que tenemos 2 meses para solicitar el concurso de acreedores, o decir, o tomar cualquier alternativa para finalmente no la liquidación. La idea de concurso de acreedores es verdad que, como ha comentado Javier, la mayoría de las veces vamos tarde y al final acabamos en liquidación, pero la intención de esta nueva normativa es que nos adelantemos a todas estas circunstancias y podamos realmente ir al concurso para salvar nuestra empresa, porque tenemos cierta viabilidad. Si al final apuramos tanto el plazo que no nos queda nada por hacer, realmente al final el concurso, pues eso, sirve para liquidar nuestra sociedad y poco más. Y realmente, ¿cuándo se entiende que la empresa se encuentra en situación de insolvencia? La ley habla de 6 supuestos. Dice que, bueno, realmente está en esta situación cuando existe una resolución administrativa que establece la insolvencia y siempre y cuando se afirme, cuando tengamos un procedimiento de ejecución iniciado y tengamos un mandamiento de ejecución, se haya embargado los bienes y realmente no es suficiente para el pago de la deuda, cuando hay una serie de embargos que afectan directamente al patrimonio, a la viabilidad normal o a la gestión normal de la actividad de la empresa, cuando no se puede pagar las obligaciones corrientes normales de nuestro día a día y, de alguna forma, la más importante, sobre todo porque es algo de los organismos públicos, es cuando durante los 3 meses no podemos abonar obligaciones tributarias de seguridad social o no podemos pagar a nuestros trabajadores. En ese momento se entiende que estamos en insolvencia y tenemos obligación en el plazo de 2 meses de instar el concurso de acreedores. Y yo voy a hablar ahora de los concursos sin más. Es lo llamado el concurso exprés. Antiguamente es los concursos en los que antiguamente lo que ocurría era que nosotros informábamos al juzgado que estábamos en situación de insolvencia, pero no teníamos bienes suficientes para hacer frente al pago de la deuda. Entonces, lo que se hacía por el juzgado es que se abría el concurso y directamente se concluía el concurso. Esto, bueno, pues de alguna forma los jueces eran bastante reticentes en aprobar este tipo de concurso o dictarlo o concluirlo de forma así tan inmediata porque realmente no entraba nadie a ver si realmente la situación de insolvencia era porque habíamos alzado bien o habíamos hecho algún tipo de actividad para no tener bienes o simplemente era porque la sociedad no iba bien, no ha tenido nunca bienes y por tanto decidió en esta nueva normativa regular expresamente los concursos sin masa.
Entonces, ¿cuándo estamos en un concurso sin masa? Bueno, cuando realmente los bienes que tenga la empresa pues no son embargables, o sea, y realmente poco podemos hacer. Cuando, en caso de tener bienes, si los quisiéramos vender, el valor fuera muy por debajo de del coste real, del valor del bien. Cuando tengamos bienes y además estén libres de carga, sin ningún tipo de hipoteca o de carga, pero realmente aun vendiéndolos fuera inferior al coste del procedimiento, esa liquidez que obtengamos fuera inferior al coste del procedimiento, o cuando realmente estos bienes están gravados con cargas hipotecarias, cualquier tipo de carga, y esas cargas son superiores al valor de mercado en caso de que vendiésemos esos bienes o derechos. En esos momentos lo que hacemos es que solicitamos al concurso, al juzgado, le decimos que estamos en insolvencia, le informamos de que si de cualquier circunstancia, es decir, pues tenemos bienes, pero realmente no son embargables, o tenemos bienes, pero tengo las cargas muy por encima y realmente, aunque lo vendiera, no tengo ninguna alternativa para obtener liquidez para poder abonar los créditos pendientes. Entonces, en ese momento, el juez lo que hace es que dicta un auto que se publica tanto en el web como en el registro público concursal, y los acreedores, que representan al menos el 5% del pasivo, pueden solicitar que se nombre administración concursal. ¿Para qué? Pues para que investigue realmente por qué esta sociedad está así, es decir, si realmente ha habido un acto o perjuicio contra la masa, o hay responsabilidad de los acreedores, o qué ha pasado para que esta empresa no tenga bienes realmente embargables o liquidables para poder hacer frente con sus obligaciones. ¿Y qué ocurre? Bueno, es verdad que el administrador que entre, en caso de que así sea solicitado por los acreedores, debe dictar un informe en el plazo de un mes para explicar un poco o investigar si realmente se dan alguna de estas circunstancias, es decir, si hay indicios suficientes para realizar actos perjudiciales, si hay indicios suficientes en el sentido de que el deudor pueda haber realizado actos perjudiciales para la masa activa, si hay indicios suficientes para derivar responsabilidad a los administradores de la empresa, o sea, indicios suficientes para haber calificado al concurso como culpable. En ese caso, lo que hace es emitir un informe y lo que hará el juez es que automáticamente dictará el auto de inicio de concurso y se terminará el concurso tal cual, como concurso normal y corriente. En el caso de que nadie haya podido solicitar o nadie entienda necesario nombrar un administrador concursal, si es persona física, lo que hará en ese momento es que para solicitar la asignación de pasivo insatisfecho, y si es persona jurídica, aunque expresamente no lo dice la ley, lo que pasará es que automáticamente hará un auto de conclusión del concurso. Es verdad que eso no lo he contado, que tiene cierta trampa, porque los acreedores, en caso de que decidan nombrar o que se nombre un administrador concursal, deben de sufragar ellos los gastos del administrador concursal que se nombre, es decir, el coste que suponga, deben abonarlo ellos. Y ya yendo al concurso de persona física, la típica segunda oportunidad, que seguramente lo habrán escuchado en muchas ocasiones, bueno, realmente la finalidad de la ley, ¿cuál es? La finalidad de la ley realmente es permitir que una persona, a pesar de todas las deudas, a pesar de haber cometido cierta, pues, realmente, que no arrastre todas las deudas que pueda tener en su patrimonio y pueda continuar con su actividad o con su vida sin tener que arrastrar durante toda la vida hasta que fallece, ¿no? Entonces, ¿quién puede presentar un curso de persona física? ¿Cualquier persona? Sí. La respuesta es sí, cualquier persona puede presentar el concurso, profesionales, autónomos, empresarios, individuales, personas con trabajo o desempleados. Normalmente quien lo presenta suele ser o personas consumidoras, es decir, que no tienen ningún tipo de actividad empresarial, o es muy común los administradores de las empresas que han avalado con su patrimonio el de la sociedad. Son el caso habitual. ¿Y qué requisitos se tienen que dar para solicitar la asignación de pasivo insatisfecho? Bueno,
se tiene que dar dos, que sea insolvente, como he comunicado anteriormente, es decir, que se tiene insolvencia actual, que no es inminente, es decir, que no pueda realmente cumplir con sus obligaciones exigibles y que sea deudor de buena fe. ¿Y qué es deudor de buena fe realmente? Es verdad que la ley no lo dice, podríamos acudir al Código Civil en el que te dice, bueno, el que es un buen padre de familia, pero bueno, esto es muy ambiguo. La ley concursal lo que no dice, en su contrario, es quién no puede acceder al pasivo insatisfecho, a esa exoneración. Y es simplemente, bueno, pues son seis casos que enumera específicamente, como aquí lo he detallado muy rápidamente, es, bueno, pues quien ha sido condenado en los 10 años anteriores a su tal concurso a penas privativas de libertad o a infracciones administrativas tributarias que tienen que ser graves. Y seguridad social puede ser grave o no grave. Cuando ha habido una calificación culpable del concurso, en ese momento no se puede solicitar la exoneración de pasivo insatisfecho. Cuando dentro del concurso un tercero, yo he sido persona afecta por la calificación, es decir, yo tengo una empresa, la empresa ha puesto concurso, el concurso ha sido culpable y yo en esa pieza de culpabilidad, en esa pieza afecta, como administrador, he salido afectado y he salido como responsable de las deudas de esa sociedad por haber tomado las debidas decisiones. En ese caso, tampoco, aunque yo esté en concurso de acreedores, persona física, tampoco puedo acudir a solicitar las exoneraciones más insatisfecho. Tampoco puede hacerse cuando se ha infringido los deberes de colaboración e información tanto con el juez como con la administración concursal, y cuando se ha proporcionado información falsa o engañosa o se haya comportado de forma temeraria durante todo el concurso o al principio del concurso. Bueno, ya hemos puesto nuestro concurso, o quien estamos en el primer caso de masa activa y entonces el concurso sin masa. ¿Y qué puedo exonerar? ¿Puedo exonerar todo mi patrimonio? Bueno, en principio es exonerable todo, todas las deudas que tengo, salvo 8 excepciones. ¿Cuáles son las excepciones? Bueno, realmente son, no se puede exonerar nunca bajo ningún concepto, los créditos por responsabilidad civil extracontractual derivados de muerte o lesiones personales o accidentes de trabajo, los créditos que derivan de un delito, los créditos por alimentos, tampoco pueden exonerarse los créditos laborales, no todos, únicamente los que afectan a 60 días de trabajo efectivo antes de la creación del concurso. Tampoco pueden exonerarse los créditos de derecho público. Si es verdad que aquí hay una limitación, o se puede exonerar únicamente hasta 10.000 euros de crédito de la Hacienda Tributaria y de crédito de seguridad social. Tiene cierta trampa este artículo, porque yo tengo a lo mejor 10.000 euros, ¿puedo exonerar todo? La respuesta es no se puede exonerar todo, únicamente, por ejemplo, tenemos una deuda, por ejemplo, de 8.000 euros, vamos a suponer, con Hacienda. En este caso, los primeros 5.000 euros están exonerados y los siguientes únicamente se exoneran el 50%, es decir, 3.000 euros, de tal forma, o sea, perdón, a 3.000 euros que serían 8.000 euros, es decir, sería 1.500 euros. De tal forma que la exoneración real serían 6.500 euros, es decir, de 8.000 únicamente se puede exonerar 6.500 euros. Tampoco se puede exonerar los créditos por multas, por delitos de tenencia administrativa, por costes y gastos judiciales y las deudas con garantía real hasta el límite del privilegio especial. ¿Y qué efecto despliega realmente esa exoneración sobre los acreedores y las garantías personales y reales? Bueno, si el crédito de los exonerables efectivamente, realmente, al final ha sido exonerado, no se puede iniciar ningún tipo de acción judicial contra el deudor para su cobro, salvo revocación si se diera el caso. ¿Qué pasa? Que si esas deudas están avaladas o por terceros, un cónyuge o un tercero ajeno a nosotros, esa exoneración no se ve favorecida, o sea, no le afecta a estos terceros. Cualquier acreedor puede dirigirse contra esos garantes para intentar satisfacer sus bienes. Si el crédito de los no exonerables, como hemos comentado anteriormente, que lo he enumerado, en ese caso el acreedor titular de ese crédito puede iniciar en todo momento las acciones para tendente a su cobro. Y si tenemos garantía real, si tenemos una hipoteca, por ejemplo, ¿qué pasa? Pues en ese caso hay dos supuestos.
Si la garantía real estuviera ejecutada, es decir, hemos iniciado una ejecución hipotecaria, el banco no ha iniciado una ejecución hipotecaria frente al bien, en ese caso, y no se ha podido cubrir con la finca la totalidad de la deuda, en ese caso, este remanente sí queda exonerado. Pero ahora, ¿qué pasa? Imaginaros, por ejemplo, que la garantía no está ejecutada, el banco no ha iniciado ningún tipo de procedimiento frente a nosotros. En ese caso, se da la circunstancia de que lo que exceda de valor del bien sí puede ser exonerado por un calendario de pagos. Por ejemplo, tenemos una deuda de 240.000 euros, de las cuales 200.000 euros es la garantía hipotecaria, la cual no es exonerable, lo único que se hará es que se modificará la cuota de amortización y 40.000 euros restantes, en ese momento, esa deuda sí es exonerable mediante un calendario de pagos. Y en el caso de que finalmente nosotros hemos hecho la exoneración, tenemos los residuos de la buena fe, ¿puede un acreedor revocar la exoneración o ya es para siempre? Bueno, para poder revocar la exoneración tiene que solicitarse expresamente por el acreedor y tienen que darse tres, bueno, puede darse en cualquiera de los tres supuestos. En el caso de descubrir que se han ocultado bienes, derechos o ingresos, no se ha puesto de manifiesto dentro del concurso, cuando dentro de los años posteriores a la concesión de la exoneración ha mejorado la situación económica del deudor por herencia, legado, donación o juego de suerte, envite o azar, hasta tal punto que nos permitiría pagar total o parcialmente los créditos exonerados, o que al tiempo de cuando nos concede la exoneración, si está en tramitación un procedimiento penal administrativo que no es firme, y esos 3 años adquiere firmeza y es condenatoria, en ese caso también puede revocarse esa exoneración, ya digo, siempre y cuando sea el acreedor quien lo solicite. Es verdad que el deudor puede también decirlo, pero es complicado, ¿no? Que a lo mejor lo diga. ¿Y cómo puede obtener esa exoneración? Bien, hay 2 vías, mediante un plan de pagos o mediante la liquidación. El plan de pagos tenemos un plazo máximo general de 3 años, es decir, podemos plantear un calendario de pagos de 3 años, con un plazo excepcional de 5 años si se dan 2 circunstancias, es decir, cuando tenemos nuestra vivienda habitual y no queremos enajenarla, en ese caso podemos plantear 5 años en ese calendario de pagos, o cuando realmente esos recursos que nosotros decimos en ese plan de viabilidad, en ese plan de pagos, explicamos cómo vamos a poder pagar a esos acreedores. Si creemos que o si planteamos que la liquidez que puede entrar en nuestro patrimonio sea consecuencia de la renta o de ciertas circunstancias que todavía no podemos prever, no sabemos cómo van a evolucionar en el tiempo, en ese caso, también podemos ampliar el plazo hasta 5 años, de 3 a 5 años. Lógicamente, cuando se cumpla ese plazo, la exoneración va a alcanzar a la parte del pasivo exonerable que conforme al plan no sea satisfecho. La segunda modalidad es la liquidación de la masa activa, es decir, liquidamos nuestro patrimonio. En tres supuestos, cuando no hay masa, podemos acudir a la liquidación de la masa activa en tres supuestos. Primero, cuando desde el principio no tenemos nada que liquidar, en ese caso, como he comentado anteriormente, con la liquidación de masa activa, podemos automáticamente solicitar la exoneración de satisfecho porque no hay nada que liquidar. Cuando hay una insuficiencia sobrevenida, es decir, cuando yo estoy pagando normalmente mis créditos, pero me ha venido cualquier circunstancia que hace que no pueda realmente abonar ningún tipo de liquidez más para abonar la deuda. Ahí también podemos solicitar la exoneración vía liquidación. Y la tercera de los supuestos es cuando liquidamos todo nuestro patrimonio y no. Con esa liquidez que hemos obtenido, lo que hemos hecho es abonar los diferentes créditos contra la masa, pero no da para pagar el resto de crédito. Por ejemplo, los créditos ordinarios o subordinados, que son normalmente la mayoría. En ese caso, también automáticamente pedimos la liquidación, la exoneración del pasivo satisfecho y también nos deben de conceder por esta vía. Es verdad que hay que estar a casa cada caso concreto porque hay mucha jurisprudencia y entonces realmente hay que ver qué tenemos, qué no tenemos. Normalmente suelen ser microcréditos, los acreedores suelen ser los bancos que suelen oponer a este tipo de circunstancias, pero es verdad
muchas veces se ha conseguido eso del arte, del pasillo satisfecho, es decir, realmente poder volver a empezar, siempre y cuando tengamos una estrategia y realmente podamos hacer las cosas de forma ordenada. Y hay una estrategia en la que la visión de efectivamente hago esto y si consigo esto puedo volver a empezar. Así que sin más, quedo a vuestra disposición para cualquier pregunta que podáis tener. Genial, muchísimas gracias, compañero. Pues dejé reflejado en el chat que podían lanzar cualquier consultilla, a ver si se anima alguno de los participantes. Creo que me escucháis, ¿verdad? ¿Se me escucha, verdad? Sí, sí, te escuchamos. Vale. Bueno, a ver si lanza algún compañero, alguno de los asistentes, alguna consultilla. Creo que ha quedado muy claro. A ver. ¿Cuáles son para vosotros, cuál es la duda habitual que surge para vuestros clientes? ¿Cuáles son las preguntas más recurrentes a raíz de la reforma o antes de la reforma? ¿Cuál es la duda más habitual? ¿O dónde se atrancan más los clientes? Bueno, al final yo creo que está en el crédito público. Cuando hay duda con crédito público es muy complicado intentar llegar a la reestructuración o intentar tener viabilidad, porque es verdad que el crédito público, pues, Hacienda y sobre todo, cada vez que vamos avanzando en los concursos, suele poner muchas trabas para intentar tener la viabilidad suficiente para poder salvar la empresa. Incluso estando en liquidación muchas veces también te pones ciertas trabas para querer cobrar los primeros y es complicado enfrentarse a ello porque muchas veces en las propias cuentas de los concursos ellos embargan y luego tienes que estar esperándote con ellos de, oye, esto no procede, este embargo no procede. Y es verdad que es complicado el día a día con ellos. ¿Creéis que con la reforma el plazo va a ser menor, se va a agilizar? Bueno, yo como opinión personal, yo creo que las intenciones son buenas, pero todavía tenemos que ver el desarrollo. Al final esto entró en vigor hace un mes prácticamente, hay parte de la ley que todavía ni siquiera ha entrado en vigor y sobre el papel, las herramientas sí que parece que van a dotar de flexibilidad y algo de celeridad, pero al final hay determinadas cosas que seguro van a enquistar. El tema de los préstamos ICO en los planes de reestructuración, al final son determinados cuellos de botella que según cómo se vaya desarrollando la tramitación en esos casos, pues podremos ver si se dota de una mayor celeridad o no. Yo creo que la intención es muy buena, pero nos vamos a encontrar con algunos elementos que no va a permitir esa aceleración que se busca. Sí, nos queda mucho todavía para agilizar la burocracia administrativa. Nosotros desde Confederación trabajamos continuamente en ello, proponemos continuamente a la administración también de cara a la empresa a ayudarlos, ¿no? Bueno, por lo menos proponer medidas de agilización burocrática. En este caso, pues voy a tomar nota también de algunas cosillas que nos vayan surgiendo y ya os canalizaré dudas que nos vayan entrando desde la CONFE a través del programa de CEAMA de Empresas, porque esto es un tema que va a haber mucha chicha. ¿Habéis trabajado ya, o sea, habéis puesto en práctica en algún caso aspectos de la reforma o todavía es muy precoz? Sí, tenemos varios iniciados ya, bueno, en fase de estudio, ¿no? Tenemos la documentación para la reestructuración y es verdad que estamos ya mirándolo para plantear ese plan de reestructuración. Es decir, que sí hay personas, ¿no? que se animan a ver si a esos 2 años vista podemos salvar esa empresa. Bueno, pues vamos a... Dime, Juan. Y ya como último, que nosotros siempre pues asesoramos a nuestros clientes, es que sean previsores. Es decir, que le pierdan ese miedo a las herramientas concursales que están para ayudarlos y cuanto antes decidan dar el paso y decidan por lo menos ponerse en manos de un profesional que les diga, oye, mira, tienes estas opciones, ahora mismo es verdad que puedes cumplir con tus obligaciones, pero estás viendo que esto no va a ser así dentro de un tiempo. Pues que pierdan ese miedo a enfrentarse
o acogerse a las herramientas concursales, que se asesoren, que el asesoramiento preventivo, y además en Hispacoles lo llevamos por bandera, es muy eficiente. Y precisamente la reforma de la ley concursal lo que busca es un asesoramiento más preventivo, más adelantado, para evitar llegar a esa situación de insolvencia del deudor. Como bien, no, verdad, el derecho concursal es una materia como muy específica, es decir, hay que estudiarla, tantísimas reformas como te ha comentado Javier, y entonces es importante conocerla, porque esta ley se aplica a ciertas partes de los concursos que ya incluso ya están iniciados, pero a los nuevos, es decir, es complicado, incluso la parte de las microempresas, que es la mayoría realmente de las que tenemos en Granada, ni siquiera se ha iniciado, es decir, se inicia en el 23 y es todo mediante formulario en una plataforma que aún no está creada, pero son formularios que va a tener que presentar el propio deudor. Si no hay una revisión previa de una persona, de un letrado que conozca realmente cómo se hace, qué formulario tenemos que aplicar y qué hay que hacer, es muy complicado porque, claro, si se hace mal, la responsabilidad es del empresario. Es decir, es muy importante saber qué se está haciendo y acudir a unas personas que sepan de lo que está, de la materia. Como bien habéis dicho, Juan y Mercedes, hay que perder el miedo a esta herramienta, que al final ese es una herramienta, un instrumento que bueno, va a intentar favorecer cada vez más con esta reforma, pues al empresario, dentro de la situación que mala que tenga, ¿no? Pues bueno, yo animo a todos los partidos. Una última cuestión que ya la ha puesto manifiesto Mercedes y Juan, ¿no? La importancia de no autoasesorarse. Autoasesorarse es tan peligroso como automedicarse. Entonces, el hecho de buscar por ahí, por Google y todo, cómo se hace, cómo no se hace, todo eso está muy bien. Pero hay que acudir a un abogado especialista en esta materia, porque son muchos las aristas, el caso concreto. Entonces, es que no hay dos casos iguales. Y, por lo tanto, es imprescindible, sobre todo en esta materia tan complicada, es imprescindible acudir a un compañero que esté especializado en concursal y acudir lo antes posible a las primeras de cambio, ¿eh? Y también no solo acudir cuando tenemos el problema nuestro, de que somos nosotros los que estamos en esta situación de insolvencia o vamos hacia una situación de insolvencia, sino también acudir en aquellos supuestos en el que hay un deudor que pues nos tiene una deuda con nuestra empresa importante y que podemos plantearnos la oportunidad de ser nosotros quienes inste el concurso necesario, puesto que es conveniente que los empresarios sepan que aquel acreedor que insta el concurso necesario, el 50% de su crédito se convierte en privilegiado. Es decir, que si alguien te debe 60.000 euros y le plantea un concurso necesario, estando en este momento en el que la moratoria acabó el 30 de junio, pasado, por lo tanto, le plantea un concurso necesario, si se declara, de esos 60.000 euros que era tu crédito, 30.000 se convierte en crédito privilegiado. Es una manera que el legislador tuvo, ya hace tiempo, modificó la norma para pasar del 25% al 50%, elevándolo a un porcentaje significativo. Entonces, cuando alguien tiene una deuda con nosotros importante, pues podemos también plantearnos, como digo, o bien ese concurso necesario, que es una medida fuerte, está claro, y que tiene que ser por una cantidad importante que nos merezca la pena, o cuando menos, evidentemente, hacerle una reclamación extrajudicial en el que se le advierta que de no hacerlo esa empresa o de no abonarnos el importe que nos debe, bueno, pues vamos a poder solicitar dicho concurso necesario unido a hablarle ya del 449, hablarle ya de la posibilidad de personarnos como parte perjudicada y, por lo tanto, como parte que quiera instar el concurso culpable. En definitiva, a veces, con un burofax bien redactado y con unos apercibimientos jurídicos que, dicho de otra manera, ponen los pelos de escarpia, pues puede surtir su efecto. Lo que está claro es que la política del avestruz no sirve ni para el empresario que está en situación de insolvencia, que debe de asesorarse y poner las medidas lo antes posible, ni para el empresario al que le deben dinero, que no puede guardar las facturas en el cajón y que cuanto antes reclame las facturas, ya sea por la vía ordinaria, mediante monitorio
o declarativo, o ya sea directamente, como digo, el concurso necesario, planteando ese concurso necesario, o en su caso, al menos anunciándolo, avisando, advirtiendo al acreedor moroso. El que primero da, da dos veces, y por lo tanto, el que primero reclama tiene muchas más posibilidades de conseguir que sea efectiva la deuda que si lo vas dejando, lo vas dejando y lo vas dejando. Quería simplemente plantear esa cuestión de que la ley concursal no solo afecta a las empresas que están en esta situación complicada, sino también a todas las empresas, porque todas nos podemos ver en un momento dado afectados por alguien que nos debe una deuda y tenemos que saber cómo actuar. Muchísimas gracias, Javier. Pues yo animo a todos los asistentes a que, bueno, saben, esto es el despacho de Hispacole, el bufete jurídico Hispacole, tienen sede en Granada, en Málaga y Jaén. Os he dejado en el chat mi correo electrónico por si necesitáis contactar con ellos directamente, bueno, pues a través mío también os puedo poner en contacto y si no, pues bueno, yo creo que escribiendo en Google Hispacole el contacto es directo y os podéis informar de una manera muy extensa con ellos y bueno, eso, el no autoasesorarse y recurrir a profesionales como ellos, yo creo que el primer paso para que este procedimiento pues vaya bien. Pues sin más dilación vamos a cerrar la sesión. A los participantes vamos a saltar un breve cuestionario de 5 preguntas que se responden en 5 segundos para valorar el contenido, la conexión y demás, que os agradecería que hicierais. Y a los ponentes, muchísimas gracias. Gracias por participar con la Confederación Granadina de Empresarios, con CEA. Es un privilegio para nosotros poder contar con vosotros. Muchísimas gracias. Que tengáis buen día. Muchas gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Venga, hasta luego. Hasta luego, gracias, Javier.